¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Buenas noches, ya muy tarde. Nunca había hecho una transmisión a estas horas de la noche, así que vamos a ver cómo nos va. A ver si tenemos asistencia. Por lo pronto aquí ya tenemos a Alejandra Espinal conectada. Un saludo hasta Nueva York, Alejandra. Ahí seguimos en pendiente. No te han mandado el, el póster, se me ha pasado. Le han dado corre, 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 corre. A ver si alcanzo a hacerlo ahorita ya para, para darle trámite a ese póster. Pero ya que estén al pendiente, la gente de la fecha que vamos a tener el taller en Nueva York. Lucy, hola, hola, saludos, saludos, Oglan Rodríguez, bienvenidos, bienvenidos todos, qué bueno que se empiezan a conectar. 48 personas mirando en, esta, en este momento, déjenme, déjenme antes de comenzar con la transmisión, voy a lanzar también la transmisión en vivo por Facebook, para que la gente nos empiece a ver también, tanto en, en Facebook como en YouTube. ¿Qué pasa aquí? Problemas, Houston tenemos problemas. Lo siento, esta vez no va, a haber, no va a haber transmisión en Facebook. No se lanza. No, lo siento. Entonces vamos a seguir nada más únicamente por YouTube. La gente que vea el enlace en Facebook, ojalá que nos, nos siga por acá. Y hay, más, y hay más gente conectados. El día de hoy vamos a platicar un tema que me han pedido mucho desde hace varios días y que desde la semana pasada íbamos a, a manejarlo pero como andábamos en el taller de chiapas no lo pudimos hacer vamos a hablar un poquito del enfoque de la, del, del enfoque eh, cómo enfocar correctamente para lograr una nitidez adecuada y déjenme les platico que tengo invitado aquí en, en la oficina directo de camargo hola Hola. Pues hola. <laughs> Él es Paco, fotógrafo de la ciudad de Camargo también. Déjenme acomodar este asunto. Ahí está. Anda aquí de visita en la, en la oficina. ¿Por qué tan tarde la transmisión? Les, esta transmisión la estoy haciendo, haciendo ahorita, a estas horas de la noche. De hecho, aquí en, en Chihuahua ahorita son las 8. Ya yo sé que la gente de España... Ya está dormida, o no sé si me, me vea gente de por allá, pero en fin, les, les, la estoy haciendo ahorita porque el día de mañana tengo mi taller aquí en la ciudad de Chihuahua y voy a andar todo el día ocupado con el taller, entonces no voy a tener la oportunidad de hacerles transmisión en vivo o la, o, o la transmisión programada de, de cada miércoles. Entonces, para que esta semana nos que, no nos quedáramos sin transmisión, por eso decidí hacerla ahorita. Voy a hacer una transmisión cortita, rápida, porque todavía ahorita tengo que, que empezar a preparar, poner a cargar pilas, poner a cargar todo el material, alistar todo el material para el, para el taller de mañana aquí en la, en la ciudad de Chihuahua. Entonces, y luego tengo que ir a, a ver a mi familia en la noche. Entonces, pues olvídense, si no, si no llego temprano, me, me excomulgan y ya no me dejan entrar a la casa después. Entonces, vamos a hacer una transmisión cortita, pero que sea concisa, que sea amena. Eh, vamos a centrarnos sobre todo en preguntas que vayan relacionadas al tema, eh, para que no me pregunten que si cuál cámara o que si cuál lente. Vamos a relacionarnos con lo que es el tema que es el enfoque. Voy a platicarles cómo enfoco yo. Para enfocar yo siempre, dependiendo de la focal que esté utilizando en el lente, dependiendo del diafragma, pues para que se me entiendan mejor, eh, utilizo dos métodos de enfoque. Siempre, siempre uso el método puntual en la cámara. Siempre. Eh, la diferencia es que, que cuando estoy usando una focal bastante grande, uso el punto en medio y después reencuadro. Cuando estoy usando focales bastante cerradas, quiero decir, eh, como f 56 6, F8, F11, F16, en este tipo de focales la profundidad de campo es bastante grande y eso nos permite fácilmente poner el punto de enfoque a la mitad, paz, y reencuadrar. Para, para llevar el, el, el encuadre donde lo queremos y lo voy a hacer el disparo. Así no perdemos, en este tipo de, de diafragmas cerrados, no perdemos el enfoque porque la profundidad de campo es bastante grande. Pero cuando estamos usando diafragmas muy abiertos, como un 1.8, 1.4, 2, 2.8, donde la profundidad de campo es muy pequeña, entonces lo ideal es mover nuestro punto de enfoque y situarlo exactamente donde queremos. Voy a ver si, si tengo pila en esta cámara. Si no, por acá está una pila. Y les muestro cómo, cómo voy moviendo los puntos de enfoque. Esta es una cámara 6D. Esta cámara tiene muy poquitos puntos de enfoque. Si se fijan, aquí estoy enfocando con el punto del medio. Ese es el punto que, tiene más, más, que está más marcado. Y cuando yo voy a enfocar algo que está en los extremos, voy moviendo mi punto de enfoque. Hacia, hacia donde lo necesito ¿sí? y, lo, y lo llevo hasta el extremo digamos si voy a hacer una vertical y la cara de la modelo que queda aquí entonces utilizo este punto de enfoque eso es cuando estoy utilizando aperturas muy abiertas como les decía como 1.8 1.4 2.0 2.8 en donde la profundidad de campo es muy pequeña Aquí nos, interviene, nos interfiere también otro concepto que es muy importante que es la distancia focal del lente que estén utilizando. Mientras más largo sea la focal del lente y más cerca estén de la persona, la profundidad de campo va a ser mucho más pequeñita y va a ser mucho más delicado donde están enfocando es para obtener una, una, buena, una buena nitidez en las personas. En este tipo de situaciones vamos a tener situaciones en las que aunque estemos enfocando este ojo, la pestaña o las orejas ya nos van a salir totalmente desenfocadas. Cuando son longitudes eh, focales muy largas y diafragmas muy cerrados. Eso hace que, que se cierre la profundidad de campo. A ver, si me, a ver si me explico. Si utilizo una focal muy angular, muy abierta. A pesar de que use 2.8, como es como es muy angular, digamos en un 15 milímetros mi profundidad de campo va a ser bastante grande de todas maneras, entonces no va a haber tanto riesgo de que pierda, pierda el enfoque. Pero si estoy utilizando un 85 milímetros y me acerco mucho a la persona para sacar un encuadre cerrado de sus ojos a 1.8, 85 milímetros, la profundidad de campo es muy pequeñita y lo que tengo que hacer es mover mi punto de enfoque exactamente a que quede en los ojos, enfocar y disparar sin tener que reencuadrar la cámara, porque en el momento en que yo haga esto reencuadre el, cuando tengo una profundidad de campo tan pequeñita aquí se me pierde el plano de enfoque recuerden que el plano de enfoque es, es paralelo al lente y si yo hago reencuadro ya estoy perdiendo la, el, el paralelo y, el, y si mi punto de enfoque estaba vamos a ver si puedo hacer con una regla Déjenme ir porque para que se entienda más, más mejor aquí tengo una imaginemos que mi punto de enfoque es Aquí, sí. Yo un cuadro, yo enfoco aquí y voy a reencuadrar. Entonces, como mi, mi punto de enfoque está paralelo a la cámara, la cámara está aquí, arriba. Cuando yo reencuadre la cámara, mi, mi, mi plano de enfoque se va a mover. Y si yo estoy enfocando aquí, cuando yo muevo el plano de enfoque, el punto está en esta parte. Y yo muevo mi plano de enfoque y se pierde. Entonces ya no estoy, ya no estoy enfocando aquí y estoy enfocando en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque moví la cámara, hice, hice esto. Y el momento que hago esto, cambio totalmente el plano de enfoque y ya perdí el enfoque de la persona. Lo ideal es enfocar exactamente en el ojo y sin mover la cámara o moverlo lo mínimo posible, disparar para poder obtener una buena nitidez en lo que estamos buscando. Cuando tenemos profundidades de campo más grandes, cuando, cuando usamos diafragmas más cerrados como F5 o en adelante, nuestra profundidad de campo es, más, es mucho más grande. Y a pesar de que movamos, digamos que esta es mi, mi, ahora mi, mi profundidad de campo y es, yo estoy enfocando aquí y a pesar de que reencuadre, de todas maneras sigo teniendo la parte que estoy enfocando dentro de la profundidad de campo y no voy a perder la nitidez. ¿Por qué? Porque tengo una profundidad de campo mucho más grande. Mientras más angular y más cerrado sea el diafragma, la profundidad de campo se va a hacer mucho más grande. Un lente 15 milímetros en una cámara full frame. A 5.6 prácticamente vamos a tener enfoque en toda la escena, desde el principio hasta las montañas. Pero si trabajamos con un diafragma 2.8 en un lente 70-200, utilizando los 200 milímetros, nuestra persona va a quedar perfectamente enfocada en el ojo, pero su oreja ya va a quedar desenfocada porque es una longitud muy larga y el diafragma es muy abierto, por lo tanto se va reduciendo nuestra profundidad de campo. Es un concepto un poco enredado, pero, pero hay que entenderlo muy bien para poder saber exactamente dónde y cómo vamos a enfocar. En, en videos muchas veces me ven que yo tomo la fotografía y reencuadro y no tengo problemas. Porque estoy utilizando diafragmas de F8, de F11, de F16. Entonces no tengo. Mi profundidad de campo es mucho más grande y no tengo problemas para, para reencuadrar. Pero si estoy utilizando diafragmas muy cerrados, lo que voy a hacer es empezar a mover mi punto de enfoque para no tener que hacer paneo con la cámara y nada más enfocar y disparar ahí mismo la, la fotografía sin, 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 sin hacer movimientos en la cámara. Voy a empezar porque veo que hay muchas preguntas creo. Entonces eh, vamos a empezar a ver el chat, mandar saludos y ver, ver un poquito las preguntas. Me regreso. Saludos a Alejandra, a Lucy, a Oglan Rodríguez, Moisés Enrique, saludotes maestro, saludos desde Ixtapas y Guatanejo, que chingón, qué chingón, Triesteis Radio, saludos, saludos, güero, <laughs> ¿por qué güero? ¿Güero, ¿Güero de dónde? <laughs> wow, ¡Qué bueno, qué, qué bueno! Una noche hablando de fotografía, excelente, Bien. saludos Josema, José el José Rosario, saludos, de hasta Panamá. A Uruguay Alejandro Esparza, hola, hola Y ahora nocturno, sí Alejandro A ver si, si nos acompañan tú y tu esposa Ahora estamos aquí en la noche Una excepción A ver cómo nos funciona Parece que bien porque tenemos 101 personas conectadas No, está, no ha estado tan mal Bueno, ya se fue una Y ahí nomás hicieron <laughs> eh, Pablo Enrique Saludos desde Perú Jason Ge Saludos, hola, hola Martín Jimé Jiménez Saludos hasta Colombia Por ahí nos vemos en mayo eh, Juan Francisco González, saludos hasta Querétaro, hizo fotografía, hola Alex, ya tenía varias semanas que no me conectaba en vivo. saludos, qué padre que andas por acá, hasta Mante Tamaulipas, Mario, saludos, Keniel Tamirano, saludos, John Toro, saludos, José Manuel, saludos hasta Chile, Daniel Aguirre, saludos hasta Nueva York, ponte en contacto Daniel con Alejandra Espinal para que, para que apartes tu lugar para el taller de Nueva York. Diseñando, saludos desde Victoria, Tamaulipas. Nos vemos en Tampico, excelente. Por allá nos vemos ahora en, en mayo y en septiembre. Ángel Mendoza, buenas noches, saludos. Raúl Mar Martes, saludos. Kenia Tamirano, saludos desde Honduras. Se me antoja verte con unos taquitos al pastor, pues a mí se me antoja mejor comérmelos, no verlos. Luis García Ger Geram Garcián Gerame Híjole, estos nombres que se ponen, saludos hasta el Estado de México. Maxintel, ¿por qué tan tarde? Porque mañana no vamos a poder tener transmisión y estamos aprovechando lo, todos los momentitos que tengamos el día de hoy. Luis Julián, el tema enfoque cuando hay poca luz. Para enfoque, ¿qué truco usas? Que tengo una Sony R2 y tiene enfoque también con, con contraste. Yo les ya les he platicado en muchos otros videos. Déjenme ver por aquí, tengo. A ver si lo tengo por aquí. No, no lo tengo aquí. Acá está. En muchos otros videos les he platicado que yo utilizo este radio para enfocar en la noche o cuando hay muy poca oscuridad. ¿Por qué? Porque este radio lanza aquí una trama de como de infrarrojos eh, que ayudan a enfocar perfectamente. Y tiene uno que queda siempre en el punto central del, de, del enfoque. Si nosotros ponemos nuestro punto de enfoque en el del medio va a quedar uno de estos de estos infrarrojos va a quedar exactamente en ese punto y nos va a ayudar a enfocar perfectamente a pesar de que estemos prácticamente de noche este es muy potente el radio Godox el X1 el que uso también este es el que uso yo con mis radio, con mis flashes Godox este también tiene el infrarrojo este mismo pero el de este radio es mucho más débil que el de este y ayuda mucho más para enfocar entonces este yo no lo uso para disparar radios lo uso únicamente para, para enfocar. Pero ojo. Tienen que utilizarlo. El que sea compatible con su cámara. Este es para Canon. Y tengo que usarlo en una cámara Canon. Cuando voy a disparar flashes. Pongo este en mi cámara. Así. Este lanza la ayuda de enfoque. Y este lo pongo encima. Así. Para disparar los, los, los radios. Los flashes, perdón. Como son compatibles. Ambos son TTL. Ambos son para Canon. No tengo ningún problema de que esté uno encima del otro. Este perfectamente me va a mandar la señal a los, a los flashes y este me va a lanzar la luz de enfoque para enfocar en, inclusive en plena oscuridad, aunque yo no esté viendo. Con ese infrarrojo voy a enfocar perfectamente bien y no va a tener ningún problema. Lo pudiera a lo mejor hacer con el infrarrojo del, del, del Godox, pero es, es más débil y no batalla un poco la cámara para buscar el contraste y detectar el punto de enfoque. Pero con este enfocan perfectamente bien en la noche. Eh, saludos hasta Colombia, Carlos Espinosa. Buenas noches desde Panamá. Saludos a la Ciudad de México, David Román. Eh, Catepec de Fra Cerebro, Cosayu Casuya Cazu, Fox. Hola, saludos desde Bolivia. Mi Frank González, saludos, saludos. Ahí pónganse a la gente que vaya a ir al taller de Chicago, pónganse de acuerdo con, con Frank, con este pelado que está aquí. Este, este, ese que se va ahí medio mal encachadón. Es, es, con, con él pónganse de acuerdo los que vayan a ir a, a, a Chicago, al taller de Chicago. J. J Ospina, saludos hasta Colombia. Eh, Miguel Reyes Loza, saludos desde San Juan de los Lagos, Jalisco. Cuando haces taller por León o Aguascalientes. Estábamos viendo precisamente el, el poder hacer un taller en. tal vez en Aguascalientes. Hoy en la mañana estuvimos platicando un poquito, pero a ver si más, a, más adelante ya llegamos a un acuerdo para ver qué podemos hacer por allá. Saludos a, hasta Perú, a William Chávez, Marilyn Neira, saludos desde Perú. En Perú son las 10 A la buena que no los estoy desvelando. Se ha fijado que no, no ha entrado nadie de España. En España ya todos están dormidos. Eh, Kenny Altamirano, me dice lo mismo mi esposa. A mí me dice lo mismo mi esposa. ¿Que te quedas afuera a dormir? ¿O qué? <laughs> Buenas noches, Alex, llegando. ¿Qué me perdí? Pues casi nada, estamos, estamos apenas empezando. Hablamos, hablamos un poquito de, de, de cómo enfocar. Eh, espero no haberlos enredado más con, con esa explicación. Saludos de, la, de las Gran Canales. Ah, bueno, ya llegó gente de España, ven, este Cheme, Chemeloc y anda, anda, ah, oh, hasta Alemania también, saludos eh, ellos, ellos no duermen allá Abraham González, un saludo maestro por fin me tocó un directo, gracias por todo tu aporte, trabajo, muchas pues muchas gracias, Carlos Espinosa ¿por qué un ojo me sale desenfocado y cómo puedo enfocar los dos ojos? cerrando, cerrando más eh, tu diafragma vas a poder tener más profundidad de campo y vas a poder lograr el enfoque en los dos ojos si estás enfocando de muy cerquitas y con una con una focal muy larga, con lente 135 o si estás utilizando una cámara de sensor recortado con un lente 55 milímetros y enfocando de muy cerquitas vas a tener una profundidad de campo muy pequeña. Entonces lo que tienes que hacer es abrir un poquito más eh, tu diafragma, cerrar pero un poquito más tu diafragma, 5, 6, 8, para que tu, tu profundidad de campo se incremente y puedas lograr enfocar en los dos, en los dos, en los dos ojos. Eh, saludos para septiembre 5, 6 y 7, te esperamos para el segundo taller, por ahí vamos a estar en Tampico, pónganse de acuerdo con Ali Cardona, porque vamos a ver, hacer otro taller, el taller ya de este de mayo ya está completo, entonces estamos abriendo una nueva fecha en Tampico para hacer una nuevo, una, un nuevo taller por allá, entonces los que estén interesados ahí con, con Ali Cardona se pueden inscribir. Tengo preguntas sobre el enfoque. ¿Para qué quiero 59 puntos de enfoque de mi cámara si solo uso uno siempre? En serio, nunca uso otro modo. ¿En qué situaciones me sirven los otros 58 puntos? Las cámaras generalmente tienen muchos puntos de enfoque porque eso te facilita mucho más lograr el enfoque exactamente donde tú quieres. Puedes enfocar ya sea con un punto central, por grupo de puntos, por todo, por, o, o que la cámara decida dónde enfocar yo te recomiendo siempre que uses un punto nada más y que tú muevas tu punto de enfoque a donde quieres enfocar digamos yo estoy aquí en un tercio y si yo enfoco con el punto del medio aquí estaría enfocando a la parte de atrás acá allá estaría mi enfoque entonces yo muevo mi punto de enfoque a donde lo quiero ahí en el ojo o en este otro ojo y en ese punto de enfoque voy a enfocar para no estar haciendo reencuadres si yo estuviera siempre si yo estuviera encuadrando siempre a las personas en medio con el punto del medio, pues con ese me venía muy bien para enfocar. Pero en este caso no. Eh, si, yo, si yo encuadro en un tercio, muevo mi punto de enfoque y ahí, y ahí es donde me vale tener más puntos. Y mientras más puntos tienes, más cobertura de tu encuadre vas a tener para enfocar. Entonces vas a poder enfocar muy a los extremos. No como en esta cámara que tiene muy poquitos puntos de enfoque. Entonces no puedo irme todo, a todo, todo el extremo, sino tengo que elegir entre uno de los puntos que están aquí concentrados en medio para enfocar adecuadamente Carlos Espinosa me listas el pensamiento tengo una Nikon 5300 y un objetivo de 140, 18 140 y a veces noto que no enfoca muy bien puede ser que no estés enfocando adecuadamente también tenemos que buscar el contraste en, en, para enfocar si ustedes se fijan, si tienen una cosa que es plana y quieren enfocar en ella no van a poder, la cámara va a poder Perder poquito el enfoque porque las cámaras enfocan por contraste. Tienen que buscar un punto donde haya un, un, un contraste entre blanco y negro, digamos, para que la cámara enfoque perfectamente bien. Entonces, tienen que ser muy conscientes de dónde ponen su punto de enfoque a la hora que están enfocando para que no tengan problemas de desenfoque y que siempre las fotografías les queden bien nítidas. Buenas noches, quiero saber qué marca de equipo para sincronizar alta velocidad. Bueno, bonito y barato, porque desde Colombia, saludos. Pues no es, no es el tema. Nada más te voy a decir que el, los Godox están muy buenos. Con el gran angular es mejor reencuadrar. Con gran angular a veces sí, pero tienes que ver la situación. Si tú tienes facilidad para mover tus puntos de enfoque, siempre va a ser mejor que enfocar con el punto del medio. El punto del medio te sirve muy bien cuando estás enfocando donde hay muy poca luz, porque es el punto más sensible que tiene la cámara. Entonces, si hay muy poca luz y usas en el del medio para enfocar. Pero si tienes buena situación de luz y tienes la oportunidad de mover tus puntos de enfoque, excelente. Sobre todo si estás trabajando, como ya les dije y les repito, con profundidades de campo muy pequeñas, con, con diafragmas muy abiertos. Si estás enfocando con un 8 o con un 5 o 6, en un lente gran angular no tienes problema para reencuadrar. Tu, tu, re tu, tu nitidez no se va a perder porque hagas reencuadre. Entonces va, va a depender de la situación, cómo y cuándo utilizar, eh, qué, qué punto de enfoque. Sergio Alfonso, saludos. Abraham González, pro, para profundidades de campo pequeñas utilizo la aplicación Dove Calc, que en algún video recomendaste, maestro. Este te, te sirve para calcular qué tanta profundidad de campo tienes, porque muchas veces la profundidad de campo es de medio centímetro. Entonces... Con cualquier movimiento que hagas de tu cámara, tu punto de enfoque ya se fue para, para, para otro lado y tienes que tener mucho cuidado. Un poco tarde, pero acá estoy. Gracias por, gracias por hablar del tema que solicité. Un placer. Eh, Moisés Enrique, ¿qué tan viable es usar AFL o el AEL para bloquear el enfoque y después reencuadrar? Porque usando el disparador normal puedes perder el enfoque si sueltas un mínimo el mismo. Yo no tengo problemas, para mí es mucho más práctico usarlo el, en el disparador. Mucha gente sí lo usa acá atrás ¿sí? y bloquea el enfoque y ya reencuadras y disparas. También, obvio, repito nuevamente, cuando tengas profundidades de campo bastante grandes y que no tengas problemas de hacer reencuadre. Si no, eh, yo, yo ya estoy acostumbrado a, en el mismo botón, eh, enfoco, bloqueo, reencuadro y disparo sin ningún problema. Entonces. Ahí es, ahí es más o menos más bien a cómo te hayas habituado tú a trabajar con, con una manera o con la otra. Joséma, Joana Nieto, de, ah, pues ahí está la respuesta para el de los flashes. Carlos Espinosa, ¿por qué un ojo me sale que Ok, eso ya eso ya lo vimos. Mm. Magdiel Espinosa, disculpa que pregunte tanto, pero hay crítica. <laughs> vamos a tratar de hacer la crítica. Ahora sí descargué las imágenes. Ahorita las vamos, las vamos a ir viendo. También muy, muy rápido con la crítica para alcanzar a, a, a terminar a ver si terminamos dentro de una hora. Y ahorita ya vamos media hora de, de en vivo y voy a tratar de mantenerme lo más cortito en el en vivo que, que se pueda, que no se alargue más de la hora. Saludos hasta Paraguay, saludos hasta Venezuela, a Fabrico, Comiba, Alquímides, a mi Alvarado. Hace poco compré un yo unos 50 milímetros, son 1.8, pero veces más sale un halo alrededor de las personas. Eso es más bien por las por las capacidades de, de los cristales del lente, los lentes 1.8 son los lentes más económicos e, y tiene, no tienen los cristales mejores, entonces siempre van a tener ese tipo de aberraciones cromáticas trata de mantener bien el enfoque para que no tengas ese tipo de aberraciones cromáticas y en la ma manera por lo posible pues subir a, un, a a cristales mejores. Yo no sé qué está haciendo Paco que trae el celular para todos lados. Estoy transmitiendo en vivo también. <risa> <risa> me, me este me observan acá los espíritus. ¿Cuándo vienes a Miami? Híjole, pues nomás que me lleven, yo encantado de ir. Saludos hasta Sonora, Javier. Dreamcatcher, saludos hasta Denver, Colorado, esperando que vengas a dar el taller. Ya estamos, ya estamos, ya estamos programados con ese taller ahí con, con AIDE, esa bala para que se pongan de acuerdo la gente que no esté inscrita todavía al taller de, de Denver. MIB Reyes, fotografía, saludos desde Salinas, California. Por cierto, este horario me gusta más. Pues a ti, pero a mi esposa no creas que le va a gustar mucho que llegue tarde a la, a la casa. ¿Qué tal el lente exacta 55 1 Ni idea, nunca lo, nunca lo he probado, ni siquiera lo sabía que existía. Yo, tan Sepúlveda, saludos desde Valparaíso, Chile. Eh, Dremán Santana, saludos desde Gran Canaria, en España. José Armando Jaime Pérez, saludos, gracias por la transmisión. Un placer. Almicar Alvarado, por cierto, es primera vez que te veo, soy de Guatemala, saludos. Saludos, saludos Armicar qué bueno que andas por acá. Serince, ¿cómo nos contactamos? ¿Alguien más por de Miami que quiera hacer un workshop? Si, hab si me habían ya eh, solicitado workshop en Miami o en la Florida, si quieres, contáctame aquí, mira, en, en mi Facebook, el que está aquí abajito, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Facebook punto Alex Mendoza mándame un mensaje y te mando la información sobre lo que necesitamos para hacer un taller por allá. Eh, Gerardo Ramón Ornera Zaragoza, hola aquí en contacto, amigo, desde Co Cocula, Jalisco José Vázquez, fotógrafo, saludos desde Perú, John Ciel hasta luz, hasta Colombia, pendiente del evento de mayo, por ahí nos vamos a ver en mayo. David Román, de un 75 556, tomando fotos a 300 F8. ¿Por qué me salen un poco movidas las fotos? Porque a 300 milímetros es, es un lente demasiado largo y cualquier movimiento que tengas, a, va a ser movimiento. En la focal, allá, hay una regla que te dice que no puedes disparar a velocidades más bajas que la focal que estés utilizando. Esto quiere decir que si estás utilizando tu lente a 300 milímetros y si lo estás utilizando en una cámara que sea de sensor recortado, digamos una XTI o que es, trae un factor de recorte 1.6, tu lente en realidad se convierte en un 400... 400 qué? 420? No. 300, sí, 4 520 milímetros. Entonces eso quiere decir que tu velocidad mínima para usarlo a 300 milímetros debería de ser 1 partido por 500, 1 sobre 500 para que tu fotografía no te saliera movida. Si vas a usar velocidades de 1 sobre 200 o más bajas, 1 sobre 100, entonces lo ideal es que lo pongas sobre tripié lo macices muy bien para que no vas a tener esa trepidación del de lente. La, la, la velocidad más baja que debes usar es la focal del lente si estás utilizando una full frame y si estás utilizando una de sensor recortado, la velocidad del lente por 1.6, es decir, si estoy usando un 100 milímetros en una full frame, mi velocidad más baja debería de ser 1 sobre 100 y en una de sensor recortado debería de ser 1 sobre 160, la velocidad más baja en la que debería estar tomando fotografías con ese lente a 100 milímetros para asegurarme que las fotografías salgan Salgan sin, sin trepidación. Que no salgan movidas. Si estás utilizando lentes que son. Eh, que tienen estabilizador de imagen. Eso te dice que te puedes bajar todavía un paso o dos pasos más. Sin ningún problema. Pero eh, en ese tipo de lentes. Hmm, ¿En dónde me quedé? Diego. Diego Cocuoso. Fotografía. Diego Cocuoso. Cuo, Diego Couso. Diego Couso. <laughs> Que está ahí <laughs> es un trabalenguas, ¿verdad? Ese. Saludos hasta Galicia, España. Soy, eh, mejor lo dejamos en Diego. Está mucho más fácil, Diego. Harry Correa, Alex, me han encantado los videos en donde dejas ver la dirección del con modelos. Muchas gracias. Saludos, qué padre. Saludos hasta Panamá. Filmaciones Juárez, saludos desde Nueva Jersey, Alex. ¿Para cuándo? En Nueva York, me dio mucho gusto hablarte hoy. Saludos, saludos. Ya, pues ya nomás que, que nos pongamos de acuerdo. Con Alejandra vamos a ir a Nueva York y a ver si de ahí nos podemos hacer algo en, en Nueva Jersey para poder abarcar toda, toda aquella zona. M y B Reyes. Dice Alex, ¿qué diferencia hay entre las cámaras mirrorless y las DSLR con espejo? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Pues el tamaño más que nada. Ese es ese te, ese tema para otro día. Alex, mi tercera transmisión contigo. Excelentes consejos. Saludos desde Cuernavaca. Gracias Dani. Un abrazote. Alex Carrillos, saludos desde Australia. ¡Wow! ¡Qué chingón! Hasta qué lejos llegamos. Maestro, saludos, mañana ya va a haber transmisión para crítica. Hoy, hoy vamos a hacer transmisión de crítica, mañana va, no va a haber transmisión porque vamos a estar en el de este en el, en el taller de Chihuahua. Por ahí les, a ver si les puedo pasar un poquito de transmisión en vivo cuando estemos haciendo la práctica. El modelo, Alex, el modelo del radio que te digo es el 622. Si usas Nikon, compras el 622. IN, aquí a ver si lo alcanzan a ver IN 622 Este es C por Canon Para Nikon sería N, para Sony sería S IN 622 Rita ¿Qué onda? Aquí tanto Tú no descansas, pues claro que no Rita ¿Tú sigues aquí en Chihuahua? A ver si me visitas mañana en el taller, si ¿sí andas todavía por acá O ya te fuites Ya te fuites si no me dijites <laughs> Jason Dayan Beltrán Plazas, ¿cuándo vienes a Colombia? Voy a estar en mayo en Colombia. Estamos viendo si podemos hacer también, aparte del seminario que se va a realizar en Medellín, a ver si podemos hacer algo en Barranquilla también. Saludos desde Puerto Rico. Saludos desde Medellín, Colombia. Más gente de Colombia, qué chido. Jesús Pacheco, ¿cuándo? Saludos paisano desde Juárez. Vente al taller de mañana, Jesús. Aquí en Chihuahua. Saludos desde Guatemala. Jonathan Sepúlveda, haces microajuste de enfoque o tienes presets de acuerdo con los lentes que ocupas. El micro, los microajustes de enfoque son cuando los lentes tienen eh, back focus o front focus, es decir, que enfocan un poquito más adelante y un poquito más atrás. Generalmente, las cámaras, las, las DCLR de gama media avanzada, tienen la posibilidad de hacer microajustes de enfoque. Eso es decir, que en cuanto pones tu lente, la cámara ya sabe qué lente es. Y va a tratar de enfocar un poquito más adelante o un poquito más atrás, dependiendo del problema que tenga de enfoque de esa cámara. Es muy bueno hacerlo, es muy bueno. Lo, lo, lo único que tienen que hacer es poner una regla 45 grados, la cámara en un tripié y tratar de enfocar a un punto en específico y ver si enfoco más allá o más acá, para que estén seguros de que la cámara está enfocando exactamente donde, donde quieren. Si está enfocando más enfrente, entonces le dan valores negativos al, al microajuste. O positivos, en, en, dependiendo del caso, para llevar ese, ese ajuste y que quede preciso exactamente donde ustedes lo quieren. Y eso se hace por lente. Entonces, a cada lente lo van a, lo van a microajustar, digamos de alguna manera. Y cada que, la, cada que lo pongan en la cámara, la cámara ya sabe cómo va a proceder para enfocar con ese lente. Es, es muy recomendable que lo chequen, que chequen cada uno de sus lentes. Y si no tienen problemas de, de back focus o front focus, está excelente. Pero si no... Ya, ya actúan en consecuencia de eh, cómo haces para enfocar en un punto y tomar la luz en otro el punto de enfoque y la medición de la luz es muy diferente ustedes pueden medir medir la luz en un punto y ya van a tener ahí en su histograma qué, qué, qué exposición tienen en el, en el histograma que viene adentro del, del visor entonces ya una vez que tienen su, su, su exposición correctamente, entonces ya proceden a enfocar si, si lo están haciendo puntual. Son, son cosas muy diferentes para, para medir la luz y para enfocar. O sea, emite luz de ayuda visible al ojo humano como detecta la cámara del infrarrojo. Puedes explicar un poco más las 6 de batalla mucho para enfocar en la noche esa luz. Exactamente, emite, emite un, deste, un destello de, de luz. No tengo pilas en él si no se los mostraba. Déjenme ver si tengo unas pilas por aquí. A ver si, a ver si lo percibe la, la cámara de de la webcam pues. Déjenme ver si me va a enfocar con con Sin lente. No, necesito ponerle lente. Tengo uno por aquí, sí, aquí tengo uno. No sé, se esperen. Mientras vamos viendo qué más dicen por acá. Yo soy Canon, pero en cuanto a puntos de enfoque, Nikon tiene más y eso haría mucho mejor. Mucho más rápido de enfocar. Las horas, simplemente, por ejemplo, lo recomendarías. Estamos, hay mucha luz y casi no se percibe el, el, el punto de enfoque. No, no se alcanza a ver. Lo siento chicos, pero no se ve. El caso es de que este lanza una, una malla infrarroja y con eso ayuda a enfocar perfectamente en la noche. Necesitaríamos apagar todas las luces para que lo vieran perfectamente, pero como tengo... Lámparas por acá y lámparas por acá. Entonces hay mucha iluminación aquí en la habitación. Eh, yo soy caron, pero en cuanto a puntos de enfoque, Nikon tiene más, y eso haría mucho mejor. Mucho más rápido de enfocar a la hora de hacer eventos, por ejemplo. ¿Recomendarías? Pues sí, mientras más puntos de enfoque tiene una cámara, es mucho mejor. Aquí son las 3.35 de la madrugada. Dice Chemelos en España. Wow. Eso es tener amor al arte, ¿eh? De veras. Espero un taller en Panamá, pues yo también quiero ir a Panamá, créemelo. Eh, Jesús Pacheco, ¿qué opinas del Tamron 70 No lo he usado, no, no te sé decir. Jiménez, saludos desde República Dominicana. Saludos. Eh, ¿Has utilizado la hiperfocal y en qué situación? Yo no la uso, eso se usa más bien como para cuando usas eh, de de pa retrato de paisaje y que quieres que todo se te salga perfectamente enfocado. Eh, yo no, el retrato base, es muy raro que, que te vayas, que te bases por la hiperfocal. Vale la pena el 700. Eh, pues yo siempre me voy mejor por el lente más, más luminoso, el 2.8. Para mí sería mucho mejor. Bendiciones, Alex. La configuración de la cámara tiene mucho que ver con el enfoque. ¿Cuál es la más recomendada? Eh, yo te recomiendo siempre usar puntual y enfocar con ese mismo punto. Saludos desde Ciudad de Obregón, Sonora. Saludos, buenas noches, Ricardo. Eh, ¿Existe alguna fórmula para calcular la profundidad de campo? Es decir, la zona de más... Sí, hay calculadoras que te, que te, la, que te lo hacen, calculadoras de, de profundidad de campo. No me acuerdo cómo se llama, cómo se llama pero ahorita lo estaban lo estábamos mencionando al principio de los comentarios. Mencionaron la, el, la aplicación que está en el celular para calcular la profundidad de campo. Saludos Roger hasta Venezuela, Pedro Calkin, hola acabo de ver que estás en vivo en mi caso, creo que es mejor enfocar con el botón trasero, ya que de esa forma si sí tienes clavado el enfoque y puedes disparar las veces necesarias. Sí, porque lo mantienes bloqueado, vaya, y, y puedes estar disparando. Pero si estás moviendo tu cámara y tu, tu enfoque está clavado, también puedes perder, perder el enfoque, porque, porque te mueves. Si no te mueves para nada, pues no hay ningún problema. Saludos desde Querétaro, ¿qué opinas de los Gox 850? Excelentes. Yo prefiero los 850 normales, pero los, los dos son muy buenos. Eh, Alex Álvarez, yo utilizo el enfoque fijo calculando la profundidad de campo en situaciones de poca luz, sobre todo en eventos cuando apagan las luces, Apóyame apoyándome con flash externo. Saludos. También, eh, si tú pones tu cámara en infinito, digamos, pues ya tienes mucha seguridad de que a muchos te vaya a salir enfocado, sobre todo si estás utilizando lentes bastante angulares saludos santiago hasta chiapas un abrazote un abrazo a toda mi gente de chiapas que nos trataron de maravillas el fin de semana pasado que estuvimos por allá la semana pasada más bien eh, estuvimos haciendo un taller ahí en comitán estuvimos conociendo san, san andrés y san cristóbal perdón y el precioso chiapas eh, un, un abrazo a toda la gente de por allá una pregunta, ¿varía el enfoque en una cámara de sensor completo con una que no es de sensor completo? ¿Varía el enfoque? Pues varía la manera de enfocar, pero no, no de varía el enfoque. Lo que te pueda variar es a lo mejor los puntos de enfoque que tienes entre una y otra. Háblale a todos de tus seguidores de los workshops de Nueva York y Nueva Jersey. Ahorita, ahorita vamos a pasar, voy a pasar mis comerciales para platicar de los talleres que hay próximos. Ser bien una duda, ¿por qué me sale movida o desenfocada una foto tomada con un 85mm? 1.8, lo uso a 7.1 con una velocidad de 160 o 125. Te temblará la mano a la hora que tomas el, el, el de este, la fotografía. Muchas veces aprensamos el botón y cuando aprensamos hacemos un movimiento de la cámara. Lo ideal es utilizar el, el, el dedo como si fuera un ganchito para que nada más presionemos aquí sin mover la cámara. Eso es, eso es la razón por la que pienso yo que te pueda salir movida la, la fotografía haces un movimiento a la hora que disparas Alex y enfoqué con el láser del transmisor solo con la luz de mi de mi, y bajé la velocidad de obturación y puse la cámara sobre una mesa para que no se moviera y la foto salió bien es excelente ves ahí está la, ahí está el, que sí se puede hacer eh, disculpe en espacio estoy el, estoy en República Dominicana si alguien que lo tenga a la venta bueno ahí está un, alguien que quiere comprar un 85 milímetros perdón, quizá ya dijiste esto en algún otro video pero por qué es recomendable enfocar en el ojo porque es donde siempre se va a llevar, se va, a llevar va a llamar la atención una fotografía siempre que, que tú ves un retrato lo primero que ves son sus ojos y si los ojos están desenfocados vas a pensar que toda la, la fotografía está desenfocada hay que llevar el, el enfoque en el punto de mayor interés de una fotografía David Hernández, saludos hasta Tlaxcala. Fautos en ochenta 85 para retratos. Excelente, sí, claro que funciona. De hecho, para mí es mi favorito. Se estaba promocionando un taller contigo acá en Tepic. Preguntaron por interesados, parece que te traían y fuimos varios. No sé si se ha concretado nada. Para... Sí, de hecho, estuvimos en pláticas para Tepic Nayarit. Aún no tengo, tenemos nada concretado, pero sí hay mucho interés en hacer algo por allá. Si, hay, si, siguen, si siguen con interés, claro que lo podemos programar y, y nos vamos a hacer ese taller por allá en, en Tepic. Claro que sí, estén al pendientes. Alex, disculpa, ¿es posible enfocar dos modelos en una so misma foto y lograr un fondo con buqué? Si es posible, ¿cuál sería la técnica? La única manera para que tengas enfoque en dos, en dos lugares diferentes, en una misma fotografía, es que ambas personas estén dentro del mismo plano focal. Es decir, que estén... Parejitas una de la otra, si una está más atrás que la otra, vas a tener enfocada a una o a la otra, a menos que tengas un, una profundidad de campo bastante, bastante abierta, pero entonces vas a perder el desenfoque del fondo. no La física no permite hacer eso. Eh, Perú, buenas noches, con una cámara de sensor recortado de un 50 metros, ¿qué velocidad recomendable? Gracias. No bajar de un 85 de un 80 de velocidad. Cuando vienes a Gran Canaria, España, uh, pues a mí me encantaría ir ya mañana. Hay que programar algo en España, me han pedido mucho, a ver si alguien se anima a organizar el taller en España y vamos y hacemos una gira. ¿Qué les parece? Madrid, Barcelona, Canarias, yo, yo que sea, ahí pónganse de acuerdo a ver qué podemos hacer. Joronga, hola, saludos desde, desde Barranquilla, Colombia, ya con todo listo para hacer el taller, nos vemos acá. Aquí con él, nos vamos a ir a Colombia. Ahí pónganse de acuerdo con él. ¿Sale? ¿Algún taller programado en Miami? Nada, pero vamos programando algo. ¿Te cambiarías a Sony? Pues claro, si Sony me patrocina, ¿por qué no? Si no, no, es mucho gasto el que tendría que hacer. Me <laughs> agarraste descuidado. Carlos Espinosa es eh, alguien de Panamá para organizar un taller con Alex Mendoza. Gente de Panamá, pónganse de acuerdo con Carlos Espinosa y nos vamos. A Panamá a conocer la hermosísima ciudad de los rascacielos. William Chávez, ¿cuándo haces un video sobre punto dulce? Habría que hacerlo más adelante, buena, buena onda. Una pregunta: ¿puedes explicar la importancia de un lente 50 milímetros? y si verdadera utilidad, por favor? El lente 50 milímetros es el lente más versátil que hay. Es, está excelente, sobre todo para comenzar y sobre todo si estás utilizando cámaras de sensor completo. Es, no, hay, no hay otro más, más versátil. Vaya. Te va a dar cierta distorsión en retrato y no se va a ser tan angular como, como lo pudiera hacer. Pero para eso existen los pies, te alejas o te acercas para lograr exactamente lo que necesitas. Eso se llama zoom patual. <laughs> Yo uso la app hiperfocal para Android, muy buena. Aquí está la app hiperfocal se llama. Eh, che, hola, saludos desde Chiapas. Tengo una Nikon 5100 con lentes 8.55 para calcular. Por acá tengo que hacer la conversión factor de corte, ¿verdad? Se me hace que ya la, la, la aplicación ya te lo ha convertido. No estoy seguro. Saludos desde Venezuela. Siempre tengo problemas en las bodas al fotografiar fuegos artificiales. ¿Qué me recomendarías hacer? Todo es rápido y nunca me quedan bien. Estar preparado ya en el momento justo porque todo ocurre así rapidísimo. Trata de, ir, trata de ensayarte con luces de bengala, si no te salen los, los, los juegos eh, y vas a lograr cosas buenas. ¿Cómo enfoco en una situación en movimiento? Muy rápido. Ajá, ajá. <laughs> trata, trata de usar el, el enfoque rapidísimo, one-shot, si no, trata de usar el alcervo... Que, que, que te da seguimiento. Chicos, ya estamos eh, llegando al, a la hora casi. Me voy a ir a la, a la crítica. Lo vamos a quedar aquí con este comentario. Y este voy a ir a hacer la crítica muy muy rápido porque ya me quedan nada más 10 minutos. Me voy a ir muy rapidísimo entonces para que estén al pendientes. Y hay muchas fotografías. Tengo alrededor de 28 fotografías. Entonces voy a empezar rapidísimo. Muy bien, aquí estamos ya en la crítica. Vamos a empezar con esta fotografía de Abakuk. Abacuc, eh, nada que objetar. Me encanta la fotografía. Tal vez un poquito las líneas, pero del, del horizonte, pero no. Creo que la imagen está, está bien en verticales y todo. La luz está preciosa. Me encanta mucho la cómo este contraste que tenemos aquí entre luces y sombras que le da tridimensional a la, a la imagen. Tridimensionalidad. Entonces la imagen bien en su punto. Excelente foto. Vamos a ver la siguiente. Esta es de Abraham González. Abraham González, tienes nombre de, de héroe mexicano, de niño de héroe. Colonia. ¿Eh? De Colonia. No, de niño héroe. Eh, bonita imagen, me gusta, me gusta cómo lograses. Me hubiera gustado tal vez que no estuviera tan de frente para que sus pies no hubieran quedado como antenitas en su cabeza, que se hubiera un poquito visto un poquito más de, de la parte de su espalda aquí en, aquí atrás y luego ya la, un poquito las piernas y luego ya las antenitas. Pero en general. Eh, perdón las antinitas los pies uh -huh. pero en general la imagen muy buena ¿eh, Abraham? Sí. me gusta y, yeah. el, y el enfoque en el, en el ojo lo que les digo es donde llama la atención ahí es donde va el enfoque clavado perfecto esta es de César García el interesante concepto entre luz y sombra me gusta mucho me hubiera gustado un poquito más de recorte en esa parte de atrás que lo tienes muy sutil se ve bonito pero un poquito más, que hubiera definido un poquito más la figura para que se recortara tan perfectamente como se recorta en la parte de luz. Y hubiéramos tenido una imagen bien lograda. Pero la, la, la imagen y el concepto están muy bien, ¿eh? Me gustó mucho. Vamos a ver la siguiente. Esta es de Alex Álvarez. Alex, pues imagen interesante. Yo, yo no soy mucho de fotografiar juguetes. Pero me gusta mucho cómo lograste la iluminación. Este juego de luces y sombras. Que le va, le va muy bien a la imagen, la imagen muy buena, eh. Vamos a ver la siguiente. Esta es de Alex Hernández, fotografía. La imagen, la, la luz eh, está bonita, pero la siento un poquito plana. Me hubiera gustado más tener un poquito más lateral, la iluminación, para tener un poquito más de luces y sombras. Y que hubiera visto un poquito más de contraste. Tal vez el ramo un poquitito más abajo para alcanzar a ver su, sus labios. Y la imagen, muy, muy padre, eh. Este es de Alejandra Espinal. El único pero que le pongo a Alejandra es que está muy centrada. Si ella estuviera un poquito más acá, tener más espacio por acá, estuviera mucho mejor. Y si es para un trabajo, digamos, de, de un maquillaje, te deja mucho espacio para poner aquí el logo, la publicidad del maquillista y es que una composición mucho más rica. Es lo único, el único pero que le pongo a esta imagen porque la luz, el retoque está muy muy bien logrado. Muy buena foto, Alejandra. Esta es de Alexis Carreón. Alexis, eh, dos problemas. Uno, me dejaste mucho espacio por arriba y me cortaste las rodillas. Entonces el encuadre ahí está un poquito, un poquito raro. Me hubiera gustado más que en vez de cortar acá abajo, hubieras cortado justo arriba. Que cortaras todavía por el, por el muslo, un plano americano, que como se le llama. Y no me dejes tanto, tanto tanta espacio por arriba. céntrate más en ella. O de plano abre más el encuadre. Para si lo que quieres tú es, es lograr eso, bueno, eh, no te quedes a, medio, a, medias, a medias tintas, haz uno o haz lo otro. Y este, como tipo flare, no sé si es natural o algo. Este, este tonos verdes también me dan un poquito de, de cosa, pareciera como que es un defecto de, de la cámara más que un flare interesante. Detallitos, nada más. Vamos con la siguiente. Esta es de Andrés Felipe. Andrés, eh, el único pero que le pongo es, bueno. Fíjate, fíjate lo que son las cosas. Acá Alex, Alexis eh, se quedó... Le sobró espacio y a ti te faltó espacio por acá. Porque tú me estás, me estás encasquetando muchísimo a las personas y luego aquí le muchas la mano a él y no dejas que su curva, la curva de la chica, se vea completa. Entonces, por ahí la estás recortando y le estás dando un poquito en la torre a ella. Nada más nada más eso, la iluminación y lo demás. Me gusta cómo lo estás, lo estás logrando. El hecho de que, de que traigan lentes Bueno, pero ya a gusto es a gustos personales Siento como que hay una barrera ahí Entre la conexión entre ellos dos Pero ya es a gusto personal Lo que me llama a la vista sobre todo es El recorte que hiciste tú aquí tan Tan, tan drástico Que cortas la mano y cortas la pompa De la, de la chica Esta eh, César Villegas, pues nada que decirte la, la fotografía, pues vale Por lo que es una, una fotografía espontánea Bonita de un bebé si hubiéramos podido utilizar una iluminación, hubiera sido mucho mejor. Esta parece que está tomada con, con únicamente con luz natural. No veo ningún brillo de flash en sus ojos. Entonces, por lo tanto, yo siento que, que está únicamente con una luz natural. Sí, tiene un problema de, de enfoque, pero yo siento que no se puede perdonar en este tipo de fotografías porque aquí lo que importa es el momento, el momento que está ocurriendo la situación. Esta es de Edu Torres. Edu, me mandaste muchas fotografías, casi todas con uno, con un acabado así muy grunchy, muy, muy raro. Eh, pues vaya, eso, el que no soy partidario de ese tipo de, de. de. acabados en las imágenes que hacen que la imagen se vea hasta cierta manera sin calidad, ¿no? Que, que pierda nitidez o que pierda ese así efecto. Bien. En esta fotografía tenemos mucha luz en esta parte, y la veo yo un tanto sí. sobreexpuesta. Un, una cosa así rara entonces cuidar cuidar que las fotografías si quieres darle un toque así interesante bueno sí pero que no se vea tan al extremo porque si no parece parecen filtros de celular o cosas algo así más más este, más feitas no esta imagen es de Francisco Plaza me gusta mucho el desen Francisco sí, Plaza me gusta mucho el desenfoque que tenemos en el fondo el buque que logras aquí en esta parte de acá me, 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 se me hace muy interesante pero también estás muy encasillado en el centro del, del, del encuadre. Si te hubieras hecho un poquito más hacia acá, para que hubiera tenido ella más hacia dónde mirar, mucho mejor. ¿eh? La iluminación está bonita, me gusta, me gusta mucho el juego de luces y sombras que logras. No sé si es flash o si es luz natural, pero me gusta mucho que, cómo tenemos luz aquí, cómo tenemos sombra a este lado y cómo tenemos cierta, cierta tridimensionalidad en la imagen. Esta es de Francisco Terán. Francisco pues ya sabes que me mandas muy buenas fotografías Tal vez en esta lo que, lo que hubiera hecho es Darle un poquito más De contraste hacia un lado No dejar las luces tan parejas Tienes una luz de este lado a un cierto valor Y de este lado a un valor similar Entonces si te fijas Tenemos las mismas luces en un lado y en el otro casi Entonces darle un poquito más de tridimensionalidad A la imagen le hubiera venido muy bien Pero ya sabes que tú haces buenas fotografías Así es de que Sigue le echando muchas ganas este es de Gil Rieke. Gil, eh, más que nada problemas en la pose. La pose de ella se ve muy, muy forzada, como si estuviera sacando la panza. Y este codo pareciera que nos va a dar un trancazo a nosotros, así como que... Ándele, ándele. Entonces, en vez de tener el codo así, tenerlo un poquito más para lograr los triángulos y, de, y lograr más, más formas, nos viene mucho mejor en el encuadre. Te está sobrando un poco de espacio por arriba, que tal vez pudieras haberlo logrado un poquito más por abajo. Nada más. Esta es de Hayden Turing, eh, pues ya cada que me mandan unas fotografías, pues yo nada más las admiro porque están muy chidas, no es mi estilo de fotografía, pero cómo manejas la luz, cómo manejas el, este tema de, del terror, del, del miedo, me encanta, entonces muy buena fotografía. Esta es de Israel Díaz Guzmán, eh, también Israel, un poquito menos centrada la chica, que tuviera menos espacio por la parte de la, de la espalda, hubiera estado mucho mejor, tener más, más encuadra hacia enfrente. Muy muy padre. Por ahí te quedan unas zonas un poquito sobreexpuestas de la piel. Que pudieras bajar un poquito con, con, con procesado. Para que no tengan tanto brillo. Y la imagen se va a ver mucho más bonita. Me gusta lo, esos tonos ojos que le das tú a tus imágenes. Y esta pues vale por el momento. Más que nada. Esta es de Javier Ortiz. Eh, que está muy chido el momento. el Justo, el, justo en el momento en que, en que las miradas casi casi se tocan. Entonces, vale por eso. Me gustó mucho el, el de este. El plano holandés que le diste es para darle más dinamismo a la, a la imagen, que le viene muy bien. No sé qué será esto que está acá abajo, basura. que parece es basura, ¿verdad? Si, <laughs> si, puede, si fuera posible quitarla, clonarla, uh, mucho mejor. Sí, toda esta basura, sí. toda esta basura estorba en, en la fotografía, que es parte del de, de, de documentar la, 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 el momento, ¿verdad? Pero, pero creo que le vendría muy bien quitarla. Y esta es de José. Jesús Colio Jesús, un poquito más de volumetría En la luz, le vendría muy bien A esta muchachita eh, Tener un poquito más de contraste, no tener tan pareja Tu luz de relleno y tu luz principal Para que haya más Más, más luces y más sombras Y la imagen va a ganar mucho tridimensionalidad Y si la iluminas ahí por el lado corto El lado corto sería tener Tu flash principal de este lado Para que le dé la luz Directo a donde va su nariz vas a tener mucha sombra en esta parte de su, de su cuerpo y vas a tener ella saber más esbelta entonces por ahí podemos lograr cosas más interesantes esta es de jesús gonzález jesús eh, yo creo que utilizaste el flash arriba de la cámara porque la veo muy plana de luz sí el punto el punto del flash está justo justo en medio y lo que provocas es me gusta que, que expones el, el fondo y que la expones allá con flash está interesante pero matas la volumetría de ella usando el flash arriba de la cámara, se pierden los volúmenes, no tengo luces, no tengo sombras, ella se ve muy plana. Si, si sacaras la luz y le pusieras un flash de este lado, a manera de que venga, tenga luz, tenga sombras, y pones otro flash atrás que la recorte a ella del fondo, ya sea tu luz principal de este lado o de este lado y tu luz de recorte de atrás encontrado, vas a separarla ya perfectamente de este árbol que se ve aquí, que pareciera que todo el árbol es su cabello. Entonces lograr, lograr la tridimensionalidad y buscar las luces y sombras que nos da la iluminación fuera de cámara. Vamos a ver la siguiente. Esta es de José Rosales. José, no sé si esto, estuviste trabajando con flash. Aquí veo el sol nada más. Y ahí ya la veo. Un flash. Bueno, es un flash arriba de la cámara, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque igual el brillo está justo en el ojo, justo en medio si sacas tu, tu iluminación y lo iluminas de este lado hacia acá de, de, del punto donde vas a, tienes su nariz vas a lograr una iluminación cruzada muy padre que se va a complete, combinar con la, la luz del sol que tienes que viene de este lado y te va a dar una iluminación muy muy interesante muy padre, aguas nomás con tu encuadre para que no moches los pies, ábrete un poquito más y todo muy bien esta es de Lenin Guido eh, Lenin está super mega sobreexpuesta toda esta parte de acá se pierde totalmente el detalle de, de la piel, de, de la luz. Aguas con eso. Es, es interesante tener unas luces de, de recorte de este tipo. Pero bájale potencia, bájale potencia para que te quede mucho más, más natural a la imagen. Esta es otra fotografía que me gusta, pero se ve un tanto plana ella. Y eh, me hubiera gustado que esta mano estuviera más adelante de su pierna para alcanzar a tener esta curva clara. En su cuerpo, porque si no me parece que, que su cuerpo va desde aquí hasta aquí. Se, se ve más ancha de lo que es. Y la iluminación un poquito plana, te digo, porque no hay tanto juego de luces y sombras. Las luces y la zona de luces y las sombras, sombras prácticamente están en el mismo tono y la imagen termina viéndose muy, muy plana. Más juego de sombras y la imagen se va a ver mucho más bonita. Lo mismo, lo mismo que estamos viendo, esta imagen también se queda muy plana también. Usas una luz dura que parece que sí existe fuera de cámara porque tengo una sombra por acá, pero sigue siendo muy plana la iluminación, muy pareja, no, no le das volumetría a la luz y se pierde un poquito de, de esa de esa grandiosidad que teníamos en ese momento, no puedes haber aprovechado mucho más la escena, mucho más a la chica, mucho más el movimiento del viento para lograr unas cosas más interesantes. Baja tu punto de vista para que ella se magnifique, que no se vea que no se vea la altura del horizonte, que se que no se vea tan Tan chaparrita y a saber mucho más alta, y va a quedar una fotografía más interesante, te lo aseguro. Esta de Noé Darío, eh, muy bonita fotografía. Tal vez bajarle un poquito a la exposición del fondo, es demasiado amarillo, pero en general la luz, muy bien, eh, muy padre cómo, cómo se recorta con ella y bien iluminada la, la fotografía. Y muy, muy bien aplicada la ley de los tercios, excelente, excelente foto. Y esta también me gustó mucho, de Oscar López, también está trabajado muy padre el, el, la, la luz. Siempre la luz, como, como les he dicho, dándole preferencia a ella, sí. que ella esté bien en la en iluminación. Entonces, muy, muy genial. ¿Cómo lograste el, el, la textura de los, del cielo? Todo eso, padrísimo. ¿eh? Muy, muy padre fotografía esta. Me gustó mucho. Y esta es de Peter. Eh, también esta fotografía me gustó bastante. Tal vez hubiera dado, le hubiera dado un poquito más de pierna para que se hubiera visto ella un poquito más larga. Pero en general, muy bien. ¿eh? Y la expresión. Eh, en, en, esta, en esta foto ella se ve un tanto triste No sé si sería lo que, lo que buscabas Pero si ella cierra sus ojos Como que está disfrutando la caricia Súper genial ¿eh? la, la luz muy padre Pues esta de Sergio eh, Como fotografía está muy interesante eh, Cómo se proyectan a través de, de Luces y sombras Más que nada hasta ahí muy, muy chida Tal vez que esta línea nos hubiera quedado más recta Pero pues si te estás basando en esas otras líneas, entonces pues la fotografía está, está chévere. Y este es de Vicente Viana. Vicente, también me quedas a deber parte del cuerpo. El encuadre te sobra espacio por acá. Y te falta espacio por acá. Para tener una fotografía más interesante. No sé si utilizaste flash. O únicamente luz natural. Pareciera únicamente luz natural. Y está, está bien utilizada. Me faltaría un poquito más de contraste, un poquito más de volumetría. Pero en general la fotografía está bien más el, el encuadre es el que no me termina de convencer del todo. Y esta de Javier Castillo, con eso terminamos. Eh, pues Javier, ya sabes que haces buena chamba, ya para qué te digo. Eh, gie, si ella quiera un poquito más su barbilla hacia la luz, no me importa que su miraste hacia la cámara, pero que su barbilla esté más hacia la luz, ¿eh? Otra, mi luz acá. Entonces ella queda mucho mejor, ¿eh, Javier? Y tal vez quitarla un poquito del centro. Hubierla, haberla puesto más acá mirando hacia la luz y tienes un encuadre mucho más interesante entonces regresemos regresamos al chat me quedé aquí vamos a ver eh. Juan usa el programa de teléfono focal. tengo un flash con número de guía 27 por eso me lo recomiendas es una guía bien bajita es un flash que casi no tiene potencia Buenas noches, saludos de Zacatecas, ¿qué recomiendas un Sigma? No estamos hablando de lentes, sorry, eso lo dejamos para otro en vivo, Daniel, me disculpas mucho. Hola desde Argentina, ¿me podrías decir cómo se llama el aparato para enfocar con infrarrojos? Gracias. Ya lo dijimos, regrésate un poquito, es un radiotransmisor. ¿Taller en Ciudad Juárez? No, taller en Chihuahua, vente, Ivonne, para Chihuahua. Jesús Pacheco, ¿cuáles es, cuál contras de usar lentes de focal fija? Ninguna, los lentes de focal fija son muy buenos Son mucho más Más de este Mucho más nítidos Mucho más calidad de imagen El único problema es que como dice Gerardo Tenemos que usar el zoom patual Es decir, que nos tenemos que andar moviendo muchísimo Saludos desde Panamá Saludos, qué tal Ramón Solo metes los datos de la cámara de lentes distancia aproximada Ahí está lo lo, del, lo de la hiperfocal Edgar Cedillo Me lleno los abrazotes hasta Querétaro Mi querido Edgar, qué chido los Edgar Rifando, eh, vamos a ver a los interesados en asistir al taller de Barranquilla. A favor de seguirnos en Instagram. Aquí está la, la opción para, para los taller, el taller de, de Barranquilla. Pónganse ahí de acuerdo con, con. ¿Cómo es? ¿José o Jorge? Ay, se me fue la onda. Es que ahorita traigo, disculpa, me traigo muchísimas cosas en la cabeza. Gracias por todo, dice José Armando. Saludos, Alejandra Espinal estará en Nueva York, Nueva Jersey. comunícate conmigo en Instagram, Alejandra Espinal, Photographer, no te lo pierdas. Déjenme, meto, ahora sí mis goles ya para terminar porque ya nos pasamos de la hora. Entonces ya con, con mis goles eh, me acabo de dar cuenta que sin querer puse dos fotos para la crítica y es que había pasado mucho tiempo. Lo siento, Pete. No te preocupes, Pete. Pero sí les recomiendo que pongan nada más una fotografía. Saludos, José, de Lima, Perú. Eh, Casano... eh, Omar Iván, saludos. Recién entrando. Saludos de Tulsa, USA. Gracias por todos tus aportes, muy didácticas. Gracias por compartirlo, Pero aquí, gracias por la crítica. Lamentablemente no tengo un... sí, sí, sí. la habitación para el 50 milímetros. De esa forma, poder mostrar un poco más de las piernas. Ok, bueno, se hace lo que se puede con lo que se puede. Hola, Misael, buenas noches. ¿Cómo pueden ver mis fotos para la crítica? Aquí en la descripción del video, en YouTube, está la información para mandar la crítica. Eh, ¿Conociste la laguna? No, no pudimos ir a las lagunas Fuimos nada más a las cascadas del chiflón O, o a las cascadas del soplón Como haría el maestro Martín Ábalos Que ya las rebautizó Saludos desde Ciudad de México Chicos, pues les presento Déjenme meto mi cuchara eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Esa ya fue ya no, porque esa ya fue. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí está, ahí está. Mañana, ya estamos a, a horas de comenzar con este taller. Mañana, si hay gente que todavía no está inscrita, muchos quedaron de inscribirse ya en el, en el lugar del taller. Entonces, en realidad, no sé si todavía quedan lugares libres, pero si no, de todas maneras, si están interesados, dense una vuelta mañana en el hotel Ibis del centro de la ciudad, ahí en. En la Colón y Niños Héroes. Ahí va a ser el taller a las 9 de la mañana. Es el registro. Para los que no se han inscrito todavía, ahí nos podemos ver. Mañana nos toca iluminación. Eh, eh, interiores exteriores. Eh, pasado mañana va a ser bodas. Y el último día, el viernes, va a ser flujo de trabajo y retoque digital. Entonces, los interesados en este taller todavía tienen oportunidad. Dense una vuelta mañana por ahí. También tenemos eh, más adelante en abril. El taller en Monterrey, los días 5, 6 y 7 de abril, vamos a estar en Monterrey también, es el mismo taller, eh, bodas, iluminación y flujo de trabajo, tres días de, de, de taller y vamos a ver si podemos hacer un, un día extra VIP con Bodoar. Entonces, los que estén interesados, apúntense y vemos la manera de trabajar todos estos temas. Con Carlos, con Carlos Pierre, aquí está el teléfono en el póster. De todas maneras, ahí le pueden gustar de ustedes regresarse, ponerle pausa para que vean los teléfonos y se comuniquen con él. En Cancún, 11 y 12 de mayo, vamos a estar también allá haciendo un taller de iluminación un día y de bodas el día siguiente. Para los interesados también pueden contratar un día o dos días, o pueden contratar el paquete de los dos días que les sale mucho más barato. Entonces, nos vemos en mayo. Por ahí se ponen en contacto con Enzo Vera. Ahí está el teléfono: 998-195-9309. Vamos a estar bueno este, este taller de Tampico ya está completo pero la gente que esté interesada pónganse de acuerdo con Ali Cardona al 833 168 7823 168 7823 porque vamos a, estamos abriendo fecha nueva en septiembre entonces por ahí vamos a estar nuevamente en Tampico ya este taller me parece que ya está lleno eh, de todo, cualquier manera cualquier cosa comuníquense con él y si no pues nos vemos en septiembre para la gente que que ya no alcanzó lugar en este en esta fecha la gente de Nicaragua seguimos al pendiente ya vamos en, en más más adelantados en los trámites. Inclusive eh, gustó muchísimo el taller que hicimos en Chiapas con el maestro Martín, con el maestro Óscar y un servidor. Eh, gustó mucho, que es muy probable que lo llevemos a Nicaragua. Si estás interesado y te gustaría que fuéramos los tres a Nicaragua, ponte en contacto con nosotros y vemos la manera de hacerlo también por allá. Igual si hay gente que les interesa ese taller que hicimos con el maestro Martín, el maestro Óscar y un servidor en cualquier otra parte de la república o incluso en los Estados Unidos nos avisan y vemos la manera de llevarlo Montevideo no se, no se, ha, no se ha cancelado, seguimos pendientes todavía, estamos a la espera de llenar quórum y nos lanzamos inmediatamente a hacer fotografías a Montevideo así es de que la gente interesada, por allá nos vemos y dentro del tour de, de Estados Unidos ya tenemos fecha para Charlotte en septiembre 12, 13 y 14, información con Mirna Pineda un, al 704-668-2943, ahí con Mirna se ponen de acuerdo para que vayan escribiendo vayan para el taller de Charlotte en septiembre. También está el de Chicago que se pueden inscribir con Francisco González al, al 715-303-3058. Por aquí anda el Frank González ahorita en la, en la transmisión. Pero ahí con él se pueden inscribir la gente de Chicago y alrededores que les quede cerquitas. Pues es una gran oportunidad. Ahora en abril ya estamos a poco tiempo de que hagamos este taller. Y también con Aide Zavala para Colorado Springs el 18 y 19 de abril. Por ahí nos vamos a estar viendo. Comuníquense con ella 7 y 19 761-2914. Terminamos con los de estos. Los, los anuncios. Eh, los anuncios bonitos. Baratos. Y bueno, déjenme ver si hay algo más en el chat ya para irnos. Eh, donde me quedé, saludos desde Ciudad de México eh, un abrazote enorme a Brandon a Bruno me despido de Gran Canaria, ya son las 4.20 de la madrugada gusto, muchísimas uh -huh. gracias por estar al pendiente Jesse Janí, saludos desde Sinaloa, Brandon Morales, saludos aprendo bastante de tus videos, muchísimas gracias de Huánuco, eh, saludos hasta Perú eh, pueden visualizar mi canal que es mi primer nuestros de esos saludos a veces por... bueno eh, Alberto, Alex, el mejor. Muchísimas gracias. Y chicos, pues con esto me despido y terminamos la transmisión. Es hora de ir a ver a la familia también. Yo tengo casa, tengo que terminar de alistar todas las cosas que tengo que llevar para mañana para el taller, poner a cargar pilas, etcétera, etcétera. Y por ahí nos estamos viendo en Facebook mañana en las transmisiones en vivo para que estén al pendiente y este y sin más. Hay que ir a Puebla, Abraham. Hay que hacer un taller por allá. Or, a, a, apúntate a organizarlo y lo, y lo y nos vamos para allá lo luego lo inmediatamente entonces chicos no se olviden manita arriba suscríbanse denle like eh, comenten el, aquí abajo sobre todo en, aquí en los comentarios del vídeo no en el chat sino en los comentarios del vídeo déjenme las propuestas para las siguientes transmisiones la siguiente transmisión va a ser ahora sí el miércoles a la misma hora de siempre o solamente que quieran una hora un poquito más tarde también se vale que me la que me la comenten por ahí ¿Qué pasó con el? Ah, sorry, sorry Alejandra, se me pasó el anuncio de Nueva York. En Nueva York vamos a estar. Recuérdame los días que, que habíamos quedado porque no los tengo aquí apuntados. Y se me, fue la, se me fue el avión. Se me fue el avión gacho. Antes de, antes de irnos, déjame, déjame ver si lo tengo por acá apuntado. Sí, 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 aquí está. Déjenme, se los presento oficialmente. Ese es eso. Nueva York, 2, 3 y 4 de junio. Si ¿Sí estábamos bien con esa, con esa fecha, Alejandra. A ver, confírmame: 2, 3 y 4 de junio. Aquí está el teléfono de Alejandra para que se comuniquen con ella. 862-571-2005. El taller va a ser en Nueva York. Eh, vamos vamos a, a ver, y ya más adelante también si hacemos otro a final de año otro, por, por Nueva Jersey. Y, pero pues ahí estamos al pendiente Primeramente vamos vamos viendo este Nueva York Vamos a darle todo el impulso Y van a ver que este taller va a estar muy muy chévere Van a ser también igual tres días Un día para, para iluminación Otro día para bodas Y otro día para flujo de trabajo Y posprocesado de las imágenes Llámenle, llámenle a Alejandra Ella te les da todos los detalles Lugares, horas y todo Costos exacta, exactamente Y por ahí nos vemos 2, 3 y 4 de junio Exactamente, 2, 3 y 4 de junio. Si sí estoy bien. Aquí está aquí estoy el póster. Te lo hago llegar ahorita en un momentito, Alejandra, para que lo tengas también ya por ahí y le demos, le demos publicidad. Entonces, ahora sí me, me despido nuevamente. Ahora sí, ya de veras. Nos estamos viendo la siguiente. No se olviden, dejarme aquí en los comentarios qué les gustaría para la siguiente transmisión, a qué horas les gustaría que fuera y todo, para ver si podemos hacer una transmisión mucho más, más amena y que tengamos más oportunidad de que más gente esté viéndola. Entonces, Suscríbanse al canal, denle like, compartan, comenten y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.